El que habla aquí soy yo, cabrón. ¿Ok? Me imagino que está por... Que te calles, pendejo. Invertimos mucho dinero en ti, en tu campaña. ¿Y vienes a hacer estas pendejadas? Por favor, cabrón. ¿Con quién crees que estás jugando, güey? ¿Quieres tener una deuda? ¿Quieres que se acabe esta sociedad? ¿Quieres pagar? ¿Con qué vas a pagar, güey? Yo te llamé para hablar contigo. A veces en la vida te surgen cosas. Bueno, no hablemos de pendejadas y cuéntame de la vida de tus papás. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis tíos? ¿Bien? ¿Qué pasó? Mi papá falleció, Pablo. ¿Qué te pasa ahora? Tuve una pesadilla. Tómate las pastillas mejor. Das lástima. Mírate lo que sos. Vengo de México a hacer unas inversiones aquí en Mendoza con la idea de montar un multimedios. Y la parte importante del multimedios me gustaría que fuera una radio. Oye, síguela. Sí, las cosas se van a hacer de otro modo ahorita. ¡Ey! ¿Qué pasa, putita? Mira, puta. ¿Qué pedo contigo, güey? Acá las cosas se hacen como yo digo, no como tú quieras. ¿Ok? Si no eres puta, entonces dedícate a otra cosa. Y en la radio Paul decía, hey, you. El gol de Pelé en cámara lenta, mientras el cabrón del calendario no te hace jamás ningún favor.